El próximo lunes en el Instituto de Historia de la UCA se presentará una nueva edición del libro Nicaragua, junio 1978-julio 1979 que recogen las imágenes de la insurrección popular contra la dictadura de Somoza, captadas por la fotógrafa y documentalista norteamericana Susan Meiselas. Este libro fue publicado por primera vez en 1981 y ya es considerado como un clásico contemporáneo del fotoperiodismo. Esta tercera edición incluye, además de estas históricas fotografías, entrevistas, cartas, poemas, testimonios de los protagonistas de la insurrección y una aplicación tecnológica de realidad aumentada. Esta aplicación, que se puede descargar de forma gratuita en Look and Listen de iTunes, le permitirá al lector no solamente ver la fotografía, sino acceder a otras imágenes inéditas que Meisel ha captado en sus distintas visitas a Nicaragua y también a fragmentos de las películas Imágenes de una revolución filmada cuando la autora regresó a los escenarios de sus fotografías originales y también segmentos de otro documental, Reframing History, que Susan Meiselas produjo en 2004, cuando regresó a Nicaragua a exponer sus fotografías en tamaño mural en los lugares en que ocurrieron los hechos para producir una dinámica de creación de memoria colectiva con la participación de las comunidades locales. Y para conocer más a fondo sobre este libro, que ahora también es una plataforma multimedia de la memoria de Nicaragua, está con nosotros su autora Susan Meiselas. Buenas noches, Susan. Hola, buenas noches. Las fotografías de este libro ya tienen 38 años de existencia y además de registrar un momento decisivo de la historia de Nicaragua, son parte de nuestra memoria nacional. ¿Qué hace que una fotografía logre perdurar? Hmm. Eso es interesante. Perdurar o ser aborar. Yo yo creo que la, la cosa importante de un archivo es que siempre tiene la posibilidad de regresar y encontrar ni un lado otra fotografía, por otro lado otras reflexiones del mismo fotografía. Entonces lo que me interesa con el libro y también con esta historia si sí, eso, estas imágenes sirven por el futuro. O están frío, fría se puede decir, o, o quedaron en el pasado, ¿no? Como, o viraron como una parte de la historia también, porque las fotos llegan de este flujo de, de historia, ¿no? Ahora, estas fotografías, más allá de tu autoría o de tu decisión, tienen vida propia. Por ejemplo, el miércoles pasado, que se produjo una nueva protesta campesina en Nicaragua, que fue reprimida brutalmente por la policía, el gobierno impuso decenas de retenes y cateos en los autobuses y entonces una fotografía tuya del cateo de los buses empezó a circular en las redes sociales diciendo que así actuaba el gobierno de Somoza y que ahora el gobierno de Daniel Ortega estaba haciendo lo mismo. Eso ya está más allá de tu responsabilidad como fotógrafa. Sí, pero la primera vez que lo vi, y eso fue por la carretera Viejo a León, fue una gran sorpresa, que, pero eso estaba pasando diariamente. Espero que no vamos a llegar a, a eso aquí, ahora. Pero en ese momento, toda la gente fue sacada del bus in, y había un chequeo de su bolsa, su... su uh, bueno, discutiendo porque qué andaba en tal dirección, etcétera. Entonces, esa imagen principal yo creo que no fue el único momen momento que estaba pasando en Nicaragua. Eso fue muy frecuente. Entonces, ahora me sorprendía que ahora por Twitter los que viven posiblemente afuera de esta historia que ya hemos vivido hace 40 años es un poco realmente, es cuarenta años, uh, es, yo creo que si dar un poco de reflexión por dónde estamos ahora. Claro, es las fotografías recogen momentos de heroísmo, de solidaridad y también de represión y para mucha gente se convierten en una referencia de lo que no queremos que vuelva a ocurrir en Nicaragua y la gente le pone su propio contexto. Sí, pero ahora la diferencia una imagen hecha en tal tiempo con una película que analog, no digital, no tenía este tipo de velocidad a conectar con el pueblo como ahora se puede hacer con Twitter. Entonces es, es algo interesante, estamos viviendo uh, y tratando de entender el presente, pero usando el pasado al mismo tiempo. Es de, hay algo interesante a ver cómo eso funciona, ¿no? Y por los del futuro también. El libro incluye también fragmentos de tus películas, de imágenes de una revolución y reframing history, que sería algo así como reenfocando la historia, que tiene que ver con una mirada más presente, más contemporánea de los personajes de tus fotografías de 78 y 79. ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa experiencia tuya al regresar a reencontrarte con esos personajes? Bueno. Para explicar un poco, una foto tiene mucho nivel de ser leído. ¿no? Por un lado, hay una toma que yo, yo llegué a un momento y también el sujeto ha llegado por otro, de otro camino. Entonces, siempre es un cruce de caminos una foto. Entonces, la foto misma tiene otra memoria por los espectadores. ¿no? Entonces, este tres punto es lo que me interesa mucho. Primero, en la película, yo estoy tratando de recordar cómo llegué a tal lugar, en tal momento, y encontrando los sujetos al mismo tiempo. Ellos recuerdan, en algunos casos, diferente que yo. También dicen cosas que yo no tenía manera de saber. Por ejemplo, Augusto en uh, Masaya, en una toma, tiene un rifle y me dice en la película que tenía solamente esa bala. Cuando uno ve esta imagen en, y entiende que él tenía solamente seis balas y ha puesto en medio de un calle contra la Guardia Nacional en este momento, eso me da. Un, ha cambiado la, la foto para mí, ha dado otro aspecto. ¿no? Entonces la película está buscando, a través de las páginas, cada uno uh, buscando la gente para, para reflejar. No solamente los momentos de la fotografía, pero también los 10 años y qué ha pasado, y cómo, qué expectativas tenían por la revolución en este, este año. ¿sí? Uno de los personajes de estas fotografías, de este libro, Justo González, uno de los combatientes históricos de Monimbó, falleció hace unos meses. Eh, ¿Tuviste con Justo una relación de conocerlo de cerca, él y a su familia? Sí, yo conocí a Justo desde el primer tiempo que llegué en junio del 78. Entonces, a través de un periodista en la prensa en ese tiempo. Yo creo que yo siempre, cualquier viaje, yo siempre he pasado la casa de Justo. Yo creo que para mí él fue una de las personas muy honesto, Nunca uh, pretendiendo, siempre diciéndome las cosas como lo ha visto. Um, y fue impactante, fue impactante, es, eh, murió en julio, um, mi amiga Abby, que vive aquí, mandó una foto, por donde la foto que yo tomé cerca de 40 años, casi uh, 40 años, está arriba en la es vela. funeral. Y el hombre pues, del Molotov, eh, Pablo Arauz, que en la guerrilla se conocía como... Vareta ¿eh? es una fotografía que también ha tenido vida propia y ha terminado en algunas exposiciones que has presentado incluso en museos de arte moderno. No arte moderno, pero la galería nacional de arte en Washington. Entonces yo siempre pensaba que eso fue como un logro, que él, que este gesto es el último gesto en el, en la, uh, el día antes que somos fue del país, en esta mañanita, ¿no? Entonces siempre Pablo tenía, fue conocido como el Molotov Man, el, el hombre de Molotov, pero realmente fue un símbolo, un símbolo bastante fuerte en el tiempo de, 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 um, organizando la milicia popular contra Somoza, perdón, <risa> bueno, <risa> contra la contra, digamos. Uh, y ah, adelante de eso, yo creo que siempre fue el, el símbolo, yo creo que por el 25 aniversario, igual. Entonces, a mí también es importante saber cómo, cómo se siente a Pablo tantos años después, ahora. Pero es difícil, uno, uno va atrás y al mismo tiempo tenemos que avanzar. ¿Cómo Entonces, llega a una galería de arte? Llegó porque yo pensé que era interesante pensar y, y mostrar, visualizar esta idea de una vida, de una imagen de, de tantos años. Entonces, es, empieza con no la, el, el, la, la imagen bien conocido, pero por otro lado yo tenía cámara blanca y negro y por el contacto se ve, yo perdí la imagen. Entonces, yo capturé en color y no en blanco y negro. Y hasta el punto que fue transformado por 25 o 30 años se ve en, en la galería eso. Entonces es un, una pared en el museo ahora. Este libro que ya es más que un libro porque ahora viene con esta aplicación de realidad aumentada. Antes traía un DVD de las películas, ahora es una aplicación que permite algo más interactivo. ¿Qué persigues mm. con esto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero es bastante diferente quedarse en un teatro o en tu casa, ver una película de 90 minutos hecha hace 25 años. Entonces, nuestra idea o mi idea fue realmente cortar la película, relacionar otra vez a las imágenes por donde los sujetos su mismo hablan al lector y también hay, hay narrativa por mi parte. Pero la relación es muy corto, es entre dos o tres minutos. Entonces, pasando página a página y usando este un iPhone, se siente la vida como ahí bastante vivante, ¿no? Como más de cerca. Eso es todo la, lo que queremos de la historia, ¿no? Que queda de cerca. Pero cómo funciona por los que no han vivido la historia. Han escuchado de la historia, no ha visto la historia. Entonces, es, el tercer libro es una, un esfuerzo a apuntar y dar más cercanía, o se puede decir más íntima, poner más íntima esta historia. Me imagino que para los jóvenes que tienen una relación más amigable también con la tecnología, les permitirá eh, realice, eh, con, eh, conversar con la historia de múltiples maneras. O es la esperanza pero no se sabe antes que uno como autor tiene ideas y tiene que probar y ver entonces lo, lo interesante es que lunes yo voy a ver por la primera vez el libro en español en las manos de los jóvenes para ver si inspira algo cómo funciona para ellos si si si, si, si sienten un um, qué en relación de esta historia si la historia realmente vive o Está muerta. Ahí vamos a estar este lunes a las 6 de la tarde en el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana se presenta el libro de Susan Meiselas en esta tercera edición. El libro estará a la venta en el instituto y en las próximas semanas llegará también a las librerías. Gracias, Susan. Gracias. Gracias.